Hola, si eres uno de los miles de patriotas que se han unido a nuestro ejército de defensores de la patria, revisa tu correo electrónico, tus mensajes de texto o tus mensajes de WhatsApp, porque a través de estos medios te he enviado la invitación al evento de lanzamiento de nuestro ejército de defensores democráticos. Abre mis mensajes y sigue las instrucciones para acceder al evento. Los cupos son limitados para los primeros que se inscriban. Nos vemos en el lanzamiento de Defensores de la Patria. Es momento de unirnos para defender a este país, a nuestra Colombia, a nuestra tierra que tanto amamos. Defensores de la Patria, por Carlos Felipe Mejía Mejía. Tuve el privilegio de acompañar a mi gran amigo Abelardo de la Estrella en una gira por varias ciudades, que iniciamos en mi tierra Manizales y finalizamos en Cúcuta, en la frontera con Venezuela. El formato era similar en cada ciudad. En la mañana, una rigurosa agenda de medios. Al mediodía, dirigentes de la ciudad invitaban a un almuerzo donde se compartía sobre la actualidad del país. En las tardes, firma de sus dos exitosas novelas en una librería o en un centro comercial, y en las noches entre 200 y 600 personas, dependiendo de la ciudad, eran invitadas para departir unas 3 horas, la primera dedicada a la promoción de su rol defensor a través de una cata que Abelardo dirigía, mientras hablaba orgulloso de su esposa Ana, que nos acompañaba, y de la maravillosa familia que tienen con sus 4 hijos, de sus múltiples emprendimientos y de cómo llegó a convertirse en el mejor y más reconocido abogado de Colombia. Y como dice él, sino el mejor, sí, el que mejor la ha pasado. Y cómo logró consolidar la firma de la Estrella Lawyers como la más importante firma de abogados de Colombia. Después aparecía Abelardo, el cantante, acompañado de un guitarrista o pianista para interpretar 3 o 4 canciones de manera magistral. Y al final, lo esperado por todos, preguntas del público sobre la situación y futuro político del país y si Abelardo estaba pensando en lanzarse a la presidencia de la República en el 2026. Abelardo ha dicho que antes que candidatos presidenciales hay que garantizar que tengamos elecciones y que éstas sean libres y transparentes. De allí surgió la idea de crear Defensores de la Patria, iniciativa de la que me siento orgulloso de hacer parte. Se inspira en la necesidad de crear un sistema similar al de los comanditos de la gran María Corina Machado, para consolidar un ejército de voluntarios para cuidar los votos antes, durante y después de elecciones. Un gran equipo de abogados voluntarios, liderados por Abelardo, que estén demandando jurídicamente los casos más emblemáticos que pueden afectar las elecciones. Y por último, que la totalidad de los defensores de la patria nos convirtamos en unos multiplicadores de las ideas, de qué manera muy simple Abelardo y la Estrella define como los puntos básicos que nos identifican a la inmensa mayoría de colombianos y son de sentido común. ¿Cuáles son? Quienes roban, narcos que trafican, secuestran, violan, asesinan y delinquen, tienen que ir a prisión o sufrir las consecuencias de las armas del Estado. La seguridad es el bien público por excelencia. El Estado tiene que ser eficiente, hay que reducir el tamaño a estrictamente necesario. La corrupción tiene que ser perseguida sin cuartel. Es necesario investigar el patrimonio de funcionarios, servidores públicos y sus entornos cercanos. La pobreza y la desigualdad se superan con generación de riqueza y oportunidades. La riqueza la generan los emprendedores. El Estado garantiza las mejores condiciones. La familia es el núcleo de la sociedad. Hay que preservarla. La orientación de los menores, particularmente en los ámbitos sexual, creencias, ideología, principios y valores, es responsabilidad de los padres, no del Estado. Abelardo de la Estrella es un ser humano excepcional. Tiene la formación, el carisma y el carácter para enfrentar los grandes desafíos de Colombia. Es un outsider que admira profundamente la vida y obra del expresidente Uribe, a quien califica como el más grande patriota de la historia. Sería también un gran presidente, pero como bien dice él, garanticemos primero que haya elecciones.
Los invitamos a ser parte de Defensores de la Patria inscribiéndose en la plataforma defensoresdelapatria.com, estrategia cuyo lanzamiento oficial tendrá lugar el próximo lunes 28 de octubre a las 7:30 de la noche.